Hola a todos y a todas. Mi nombre es Juliana Vidarte. Soy jefa de curaduría y colección del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Les agradezco mucho acompañarnos hoy en esta conversación. Quería agradecer también a Paz, a Mercedes, a Giselle y a Pauline que nos apoyan hoy, que han decidido conversar, comentarnos sobre sus proyectos vinculados con plataformas digitales y poder desarrollar este diálogo. Nuestra intención desde el museo era poder abrir la posibilidad para pensar un poco los retos, lo positivo, las complicaciones que surgen en el ámbito virtual a partir de estar construyendo estas comunidades. Y la idea de la conversación es que nos centremos un poco en el rol que tienen las plataformas digitales para la creación de comunidades artísticas y el rol que estamos cumpliendo como curadores, como curadoras, como gestores, como gestoras, dentro de estas plataformas, la manera en la que estamos desarrollando estos contenidos, cómo estamos pensando en nuestras audiencias. De qué manera estamos estableciendo el contacto con esas audiencias, ¿no? Creo que desde el MAC también ha sido un reto como para todas las instituciones culturales el pensar en esta otra dimensión de lo virtual dentro del contexto de la pandemia que vivimos. Y creo que han surgido además muchos caminos nuevos y también hemos podido acceder al vínculo con públicos cada vez más diversos, lo que creo que resulta muy positivo. Y bueno, entonces nos daremos un poco la oportunidad todas de comentar cómo ha sido ese proceso y también de compartir las plataformas que cada una de ustedes ha creado de diferentes formatos. Bien, quería hacer una presentación general de todas, comentándoles un poco de la biografía de las cuatro y además de la información de los proyectos que van a comentarnos hoy. Vamos a empezar con la presentación de Paz Monge. Paz Monge es curadora independiente e historiadora de arte en San José y actualmente es la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica. Después de trabajar en varias instituciones culturales internacionales como la Bienal de Venecia, el Whitney Museum, Independent Curators International y otros espacios y bienales, Monge explora representaciones artísticas que se piensan de una manera más formal o plásticamente. Individual Mythologies, su proyecto visibiliza prácticas, medios e interpretaciones que no caben bajo una sola definición o categoría artística, obras de arte que crean su propia mitología y vocabulario pictórico. Luego vamos a tener la presentación de Mercedes López Moreira, quien desde 2012 hasta 2018 se desempeñó como curadora y codirectora del Festival de Arte de Chatarra en Argentina. También participó en la curaduría, coordinación y producción de diferentes proyectos y exhibiciones en centros culturales, galerías de arte y museos en Latinoamérica. Actualmente trabaja como coordinadora general de FARO, la Asociación Civil de Galerías de Arte de Córdoba, como curadora del proyecto Relieve Contemporáneo y como presidenta de la Asociación Civil sin fines de lucro Relieve Contemporáneo. Mercedes hoy comentará el cambio que ha sufrido el enfoque de relieve contemporáneo a partir de la crisis sanitaria y cómo se enfocaron en el objetivo de fortalecer los lazos con su audiencia, invitándolos a participar y colaborar a una diversidad de voces que ofrezcan perspectivas más personales, afectivas y cotidianas. Luego vamos a tener la presentación de Giselle Girón, quien es curadora e historiadora de arte, trabaja entre Reino Unido y Perú. Ha sido parte de los procesos colectivos detrás de la plataforma digital Giffenheim y de la oficina de trabajo Oficina 20, Hotel Savoy. Para Giselle, la creación de relaciones y afectos en la Internet han modificado severamente cómo construimos nuestras identidades y formas de sentir afecto. La Internet y códigos digitales de comunicación tienen formas específicas de exponer identidades, afecto y entenderlas a través de lenguajes específicos. Y en esta presentación, ella comentará su propia experiencia para tratar de entender estos lenguajes y emplearlos en la creación de exposiciones digitales. Finalmente, nos acompañará Pauline Fossel. Ella es la curadora y promotora de Art Curator Read. Su carrera como directora de instituciones y galerías de arte ha nutrido su comprensión del panorama artístico global. Art Curator Read fue la primera plataforma virtual creada para construir una red de curadores. Su siguiente proyecto, ArtPool, crece desde esta matriz, extender la misión de Fossel de conectar a los artistas con las instituciones y coleccionistas.
Consciente de las dificultades financieras que las instituciones enfrentan actualmente en el mundo, creó ArtPool para simplificar el proceso de búsqueda de fondos, aprovechando la tecnología blockchain y generando una experiencia lúdica e inclusiva para el usuario. ArtPool es una plataforma de NFT donde los aficionados al arte y los coleccionistas descubren obras de arte seleccionadas por importantes profesionales. Entonces, con Paz, Mercedes, Giselle y Pauline vamos a conversar hoy y verán que la conversación la vamos a hacer en diferentes idiomas, cruzando un poco nuestras lenguas maternas y tratando de buscar diferentes maneras de comunicarnos. Muchas gracias y empezamos entonces contigo, Paz. Muchísimas gracias, Juliana. Y bueno, primero que todo, extenderle el agradecimiento al MAC Lima por la invitación. Realmente me siento súper emocionada y honrada de poder compartir este espacio tan relevante con todas ustedes y también contarles un poco sobre mi práctica curatorial, que durante la presentación van a ver que ha evolucionado mucho a la dirección que te llevo ahorita con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces, es como un mix de los dos y realmente también me emociona muchísimo poder contarles un poco sobre la programación digital del Museo de Arte y Diseño en San José. Voy a compartir pantalla para que puedan ver. Perfecto. Entonces, hoy les voy a hablar un poco de lo que yo llamo mitologías digitales. Esto realmente va en honor a lo que fue o sigue siendo en cierto punto mi proyecto curatorial o mi práctica curatorial, que se llama mitologías individuales o en inglés individual mythologies. Esto nace de un término creado por el curador suizo Harald Seemann, que se hizo muy famoso ya que él curó la edición número 5 de Documenta y fue realmente una de las primeras ediciones de estas mega exhibiciones que se curaba alrededor de un tema. Y dada a la gran cantidad de arte conceptual, performance y todas estas representaciones artísticas que todavía en los 70s, para ser exactos, en 1972, en Kassel, no encontraban una categorización de dónde incluirlas. Seemann crea el título o digamos la categorización de individual mythologies, mitologías individuales, para poder representar todas estas prácticas que eran intensas, subjetivas, alternativas y que no lograban caber en este canon de historia del arte. Y parte de mi práctica curatorial y mi investigación como curadora siempre se ha llevado a cabo con estudios curatoriales, estudios de o historia de exhibiciones, y parte de esto también es como honrar a ver cómo estas prácticas subjetivas se traducen en un contexto del 2021, o bueno, en el 2018-19, que fue cuando inicié esto. Esta primera página es el interface de lo que pueden ver de lo que es Individual Mythologies y cómo se fue creando esta comunidad digital alrededor de mi práctica curatorial. Y empezó por Instagram y yo creo que eso es muy relevante hablarlo hoy, ya que mucho del circuito del arte se maneja por medio de Instagram. Yo empecé a tratar este Individual Mythologies como una plataforma curatorial, hasta en cierto punto un showroom experimental de todas estas representaciones artísticas que me parecían sumamente subjetivas e interesantes y que todavía no les lograba encontrar una categorización de lo que se estaba haciendo en la contemporaneidad en Latinoamérica, que ese es mi enfoque. Y empecé a tratar el Instagram de Individual Mythologies como un tipo de mood board, para ponerlo en términos muy simples. Y se empezó a popular de imágenes, de inspiraciones, de imágenes con artistas, de colaboraciones, que fue creando esta plataforma digital y además una comunidad alrededor de gente que también sentía curiosidad alrededor de este tipo de prácticas. Entonces pueden ver que las imágenes son muy diferentes, pero hay una esencia alrededor de ellos que es la curiosidad que nos sigue llevando a seguir descubriendo más cosas que en general no se podría encontrar en un museo
o tal vez a simple vista de las redes sociales. Y con esta misma curiosidad de imágenes y de prácticas artísticas, nace el proyecto de Small Objects, que también nace alrededor de esta comunidad online que se va formando esta afición por el objeto pequeño, una vitrina de curiosidades, que así se trataba el Instagram de Individual Mythologies, y llega a tener esta presencia física en dos ediciones, que fue la primera fue en San José, esto fue en agosto del 2018, en una galería que ya no existe, que se llama De Cerca, y la segunda fue en Nueva York en octubre del 2019. Pero lo importante, yo creo que de todo esto fue cómo, aunque la Small Object se llevó a cabo de una manera presencial, tenía mucha presencia digital por medio de esta plataforma que fuimos creando en el Instagram, y se creó esta comunidad artística dentro de la exhibición, ya que eran ciertos artistas que se repetían en varias ediciones, pero también una comunidad que iba siguiendo la exhibición desde San José hasta Nueva York por medio de la plataforma online. Entonces, creo que esta dimensión afectiva a estos objetos pequeños, como con una cualidad un poco más de curiosidad y de afecto, fue creando un tipo de vínculo transversal entre lo presencial y lo virtual que se presentaba en la plataforma. Y esto yo creo que fue el primer acercamiento que tuve a poder empezar a crear un modelo híbrido en lo que yo iba pensando y lo iba poniendo en la plataforma online, pero también lo que se podía ejecutar de una manera presencial, tomando en cuenta también que esto fue prepandemia, entonces todavía existían las posibilidades de poder viajar más libremente o reunir a gente para que viera todo esto. Y así se fue desarrollando hasta que el año pasado, por ahí de agosto de 2020, fue cuando entré a la dirección del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces, dada la posición, tuve que dejar mi práctica curatorial a un lado, pero gracias a la pandemia y los recursos del museo y también el equipo curatorial del museo, hemos podido desarrollar también muchísimos proyectos curatoriales enfocados simplemente en en el aspecto virtual y lo digital. Entre esos, les quería contar un poco sobre la Sala Cero, que es la primera sala de exposiciones completamente virtuales en una institución en todo Centroamérica. Y lo importante de la Sala Cero es que son proyectos que tal vez no va a ser un render de un espacio como un online viewing room, sino que son proyectos que son concebidos y ejecutados completamente desde la virtualidad. Entonces empezamos a crear una comunidad que tal vez no tenga tanta afición a lo que nosotros podemos definir como arte diseño contemporáneo, pero sí tengan una afición a diseño online completamente o a videojuegos o a un aspecto virtual que realmente no podemos resumir siempre a lo que es arte. En este caso, les quería contar un poco sobre esta intervención que tuvimos de este colectivo de diseño costarricense que se llama Los Hopper. Hicieron esta plataforma que se llama La Raspadita. Este fue el primer proyecto que inauguró la Sala Cero esta primavera del 2021, por ahí de mayo, y era una raspadita, lo que tal vez nosotros en Costa Rica llamamos raspadita, no sé cómo se dirá en otras partes de Latinoamérica, pero es como lo que usan para raspar billetes de lotería o premios o un bingo. Ellos lo configuraron para hacer una raspadita digital donde el usuario podía rasparlo desde su teléfono con su dedo y hacían clic en la mariposa que ven en pantalla, iba liberando capas y capas y capas de imagen, entonces podían ir haciendo sus propias obras de arte conforme iban raspando o sea, el interface entre el teléfono y el dedo. Y eso nos permitió a nosotros, creo que generar
nuevas definiciones de lo que puede ser una exposición o un proyecto virtual de arte completamente, uno con la apertura de sala cero, pero también buscando una manera muchísimo más interactiva de involucrar a nuestras comunidades de arte, que no sea simplemente ver una exposición o leer un texto, sino involucrarse y ellos mismos ser los artistas por medio de lo interactivo que puede llegar a ser las comunidades virtuales en un museo de arte. Esta misma sala cero también tiene un propósito de archivo que me parece muy importante recalcar en este espacio, ya que hay una demográfica dentro de nuestra comunidad digital o de los diferentes vínculos que se pueden crear a través de plataformas digitales, y es este vínculo de documentación y archivo. Y en este caso nosotros tuvimos el gran placer de trabajar con el Museo de Arte Moderno de Medellín y hacerles un tipo de entrevista entre el equipo curatorial de ellos y nuestro equipo curatorial, haciendo una revisión sobre los métodos expositivos alternativos que pueden complementar una exhibición. En este caso, el Museo de Arte Moderno de Medellín tiene sus famosos, la estación de radio que ellos tienen, que es genial y realmente es muy popular en Medellín y es un programa de mediación del museo que es fundamental a su práctica. Y nosotros estábamos empezando a desarrollar el podcast del museo que se llama Fresco en Bolsa. Entonces, utilizamos la sala cero para poder hacer una transcripción completamente interactiva de esta conversación para que los usuarios puedan leer, pero también escuchar los diferentes podcasts que sean linkeados a diferentes imágenes. Y creo que darle un aspecto muchísimo más interactivo al archivo y a la documentación, que en Centroamérica es vital para nosotros, o realmente por los últimos, yo diría, 10, 15 años, el archivo y la documentación ha sido un pilar para muchas prácticas artísticas de artistas contemporáneos aquí. Entonces, poder incorporar el archivo dentro de nuestras comunidades digitales también nos crea un vínculo de colaboración interinstitucional entre diferentes museos de la región latinoamericana. Y finalmente les quería quizás contar un poco de una representación un poco más normal o digamos de lo que les estaba contando, de lo que se podría ver como un online viewing room que el museo también ha experimentado y que nos ha podido enseñar mucho de cómo es la curaduría digital dentro de estos online viewing rooms, pero también que nos ha abierto muchísimo las puertas a vínculos internacionales y esta dualidad de entre lo local y lo global y tener este fino balance entre qué tan internacional podrían ser estas programaciones digitales. Entre estas tenemos, bueno, la exhibición que curamos en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por medio de la plataforma Vortic esta primavera. Esto fue en marzo del 2021 y era un grupo de mujeres latinoamericanas, artistas que lidian específicamente con pintura y eran artistas de Venezuela, de Panamá, Brasil, Costa Rica. Y nos permitía realmente crear una comunidad, uno de artistas que estuvieran dispuestos a tal vez hacer este salto de lo presencial a lo virtual, ya que eran de las primeras veces, digamos, que se hacían este tipo de online viewing rooms en el museo, pero también nos permitía crear otro tipo de comunidad, digital, ya que se están exponiendo, digamos, a una visualización más tradicional, aquí les comparto otra foto, de lo que podría ser una sala expositiva online. Entonces, esto ha sido un método que realmente nos ha funcionado mucho, en especial porque le da otro tipo de presencia a la comunidad digital y también a los mismos artistas de que se siguen viendo su trabajo como ellos les gustaría verlo en un museo, en una galería, en una sala expositiva.
Entonces, esta colaboración, uno, internacional y nacional, nos ha resultado muy valioso como un punto de encuentro entre artistas, en este caso, Inferno Tropical, ya que muchas de estas artistas mujeres se lograron conocer, intercambiar digitalmente sus portafolios, etcétera, pero también es un punto de encuentro en el ámbito digital. Es decir, de que nos podemos seguir encontrando con otras instituciones, con otras galerías que representan a estas artistas y que el museo siempre sea, en este caso, el museo digital, un punto de encuentro de estas prácticas artísticas. Y finalmente les quería compartir esta última exhibición, que esto es el último proyecto digital que el museo tuvo este año, bueno, que se está desarrollando este año, y fue la exhibición online que se llama Baile Latinoamericano del artista puertorriqueño Jean-Pierre Villafañe. Y realmente fue una exposición súper provechosa, ya que tuvo un proceso curatorial y yo creo que esto es lo más interesante de cómo ir desarrollando estos vínculos afectivos hasta con los mismos artistas que uno trabaja por medio de estas plataformas digitales. Porque el trabajar con Jean-Pierre está radicado en Nueva York y trabaja entre Nueva York y San Juan, en Puerto Rico, pero todo el proceso de curaduría que tuvimos con él desde un principio fue como si estuviéramos planeando una exhibición literalmente para presentarse presencialmente aquí en San José. Todo el proceso de escoger las piezas, la explicación de cómo las piezas se iban entrelazando entre ellas, realmente fue súper provechoso con Jean-Pierre y creo que esta exhibición ejemplifica perfectamente lo que les estaba tratando de contar entre la dualidad de presentar proyectos locales versus globales en plataformas online, porque como les compartía, es un fino balance entre aprovechar la flexibilidad de lo digital, es decir, que ahorita tal vez nosotros no podíamos tener estas piezas que estamos presentando en el museo, pero siempre y cuando estas piezas digitales o estas exhibiciones digitales, proyectos digitales, uno tener el conocimiento de que le estén hablando pertinentemente a la comunidad, es decir, que tenga coherencia con el ethos de la institución. Es muy provechoso tener estas ideas o digamos estas colaboraciones internacionales, pero mientras la comunidad se siente identificada con eso. Y yo creo que en este caso, la exhibición de Jean-Pierre ejemplifica completamente esto. Es un artista que nunca ha venido a Costa Rica, pero tiene un lenguaje pictórico, temático, un uso de la paleta de color que es muy reconocido o diría que es muy normal dentro de un ambiente latinoamericano. Entonces, no es como que estamos creando una incoherencia temática por medio de esta exhibición o de este acercamiento, digamos, digital a un artista que tal vez no tiene incidencia directa en este momento en Centroamérica, pero que tiene afinidades temáticas conceptuales y pictóricas con la historia del arte latinoamericano. Y eso, digamos, que es lo que hemos estado haciendo desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y también desde como mi visión artística del museo, pero nos emociona muchísimo seguir trabajando con nuestra comunidad online. Creo que es un reto definitivamente seguir conociendo a las comunidades y no solamente eso, sino mantenerse relevante en estas comunidades porque la atención en un ámbito tecnológico creo que es muy corta, pero creo que es un proceso de aprendizaje para todos y en especial para mí como curadora independiente, que me gustaría en algún momento volver a retomar todo lo que les conté al principio, pero que dichosamente tengo la plataforma del museo que es sumamente abierta y que atiende a una comunidad que también está muy abierta a aprender con nosotros digitalmente y servir como un tipo de experimento a todas estas ideas institucionales digitales que se nos ocurren. Muchas gracias, Paz, por tu presentación. Creo que una de las cosas que yo más valoro de tener este tipo de encuentros dentro del espacio de la virtualidad es que nos permiten reconocer
lo que tenemos en común en nuestros trabajos, qué preguntas nos estamos haciendo al mismo tiempo y que a veces no sabemos. He visto muchos puntos en común que luego ya cuando cerramos la conversación y pasemos a las preguntas, vuelvo a comentar entre tu práctica Paz y el trabajo de Giselle. Por ejemplo, pensaba en esa vitrina, porque recuerdo un proyecto que hizo en Oficina 20 Giselle también con una vitrina, pero bueno. Creo que a lo que quería llegar es que cuando tenemos estos espacios podemos un poco darnos cuenta, no sé, a veces uno en este tiempo que ha sido complicado para muchas de las instituciones siente que se está haciendo solo las preguntas, y en realidad es preguntas que nos estamos haciendo todos y dudas y retos en los que nos estamos enfrentando en conjunto, ¿no? Y a veces es bueno sentir que estamos en conjunto de una u otra o forma, ¿no? Ok, Mercedes, entonces pasamos a tu presentación. Bueno, antes que nada quería agradecer muchísimo a Juliana, al Mac Lima, Pauline, Giselle, Paz y a todo el equipo que está trabajando en esta conversación por el espacio. La verdad que me siento muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Todo ok? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, un poco cuando me comentaron esta invitación, vino como anillo al dedo. Porque justo en relieve contemporáneo estamos en una época, en una temporada de transición y de muchos cambios. Para los que no conocen, relieve contemporáneo es un medio digital enfocado en arte contemporáneo de Latinoamérica. También nos definimos como un medio de integración, articulación y divulgación. Y con la pandemia hemos pasado algunas modificaciones, como todos sabemos. Y me parecía muy interesante arrancar con esta frase de Andrea Giunta, que es una curadora argentina, cuyo libro, Postcrisis, Arte Argentino después del 2001, estuve leyendo y releyendo durante todo mi confinamiento en España, y me ayudó mucho a motivarme y a ver que, bueno, estos periodos de crisis son periodos de oportunidad, más si estamos hablando de comunidades digitales. Entonces, la intensidad artística muta cuando el tiempo urbano se modifica. Voy a hablar de la época de relieve antes de coronavirus, por eso está el AC, no es antes de Cristo. Bueno, acá me parece interesante comentarles que arrancamos este proyecto en 2017. Fue un proyecto en el cual el proyecto siempre intenta detectar las necesidades de nuestra audiencia y de las comunidades digitales. Y en este entonces detectamos de que hacía falta un sitio web, una plataforma digital que pueda reunir y detectar todos los espacios, instituciones, galerías de arte, seguir el trayecto de los y las artistas que estaban teniendo sus proyectos en diferentes partes del mundo y en Latinoamérica, y también funcionar como un mapeo. Donde en cual podías poner Brasil, Costa Rica, Perú y ver, bueno, qué proyectos, qué artistas, qué espacios alternativos se estaban gestando en ese momento, también con un criterio curatorial enfocado a lo emergente y a lo alternativo y a la autogestión, que eso es una característica sumamente latinoamericana, el ejercicio de la autogestión. Entonces, bueno, la verdad que empezamos este proyecto, hay que aclarar que no teníamos Instagram, arrancamos el Instagram unos meses después, y en ese entonces Instagram no era una plataforma tan utilizada por las instituciones oficiales como museos o grandes galerías de arte, sino que estaban todos como empezando a ver, bueno, ¿qué onda? A ver si pones la cuenta de Instagram, qué llegada va a tener, qué alcance, cómo se puede profesionalizar. De hecho, ni siquiera teníamos la opción para hacer historias en ese momento, me acuerdo. Entonces, bueno, la verdad que se empezó a generar una red muy linda de contactos, todo a nivel digital, por supuesto, lo que nos permitió generar enlaces con las principales ferias que estaban transcurriendo en el continente y también en Iberoamérica. Y pudimos hacer coberturas como media partner y aliados presenciales en Art Lima, en la Feria Chaco en Santiago de Chile, en Arteba en Argentina, en Art Río, invitados por Latitude en Brasil, y también la Feria Arco en Madrid. Y esto nos permitió tener un abordaje presencial con nuestra con las comunidades que estábamos construyendo a nivel digital, y también nos permitió
sentar base en diferentes ciudades y tener una cobertura híbrida que transicionaba entre lo digital y lo presencial, porque también íbamos a recorrer presencialmente la ciudad y las propuestas que tenía para ofrecernos a nivel artístico. Después, otro de los proyectos antes de la pandemia que también nos tuvo mucho entusiasma, muy entusiasmados fue el proyecto Vuelta. El proyecto Vuelta era un ciclo de exposiciones itinerantes presenciales, donde lo que generáramos era entrecruzamientos de escenas. En este caso en particular, tuvimos nuestra primera edición en Santiago de Chile, en local Arte Contemporáneo, que es una galería, un espacio de autogestión muy lindo. Y llevamos una artista cordobesa que es Sofía Torres Cosiva, que de hecho es cordobesa y también es peruana, dicho sea de paso. Y le hicimos dialogar con una artista chilena que es Tarik Sepúlveda. La idea de esto es que un artista y un curador, en este caso, eran los anfitriones de una artista de afuera y una curadora de afuera, que era yo en este caso, y después eso se replicaba en la ciudad de origen. Entonces, esto permitía un ida y vuelta. Entonces, el proyecto empezaba de una manera digital y después tenía su réplica de manera presencial. Esto ocurrió en el 2019. Esta foto de acá es en Santiago de Chile y estas dos fotos de acá son en la Galería Cordobesa ESA en Unquillo. Esta obra es de Adrián Aldecoa y esta de Tarix. Entonces, bueno, con el equipo de relieve estábamos como súper entusiasmados de seguir continuando haciendo estas réplicas y estas instancias presenciales con el proyecto, con una intención de ir y trasladarlo a Iberoamérica. Tuvimos la invitación de la Feria Arco, que fue la última feria que hicimos la cobertura oficial, y a partir de ahí la idea era replicar esta cápsula de exposiciones itinerantes vueltas, pero hacer entrecruzamientos entre Latinoamérica y Europa. Pero por supuesto que ya sabemos lo que pasó, acá vuelve la frase de Andrea Yunta: la intensidad artística muta cuando el tiempo urbano se modifica, el tiempo urbano se modificó y vino la pandemia. Acá tengo el mensaje de WhatsApp que marcó el tiempo urbano de relieve, que fue la cancelación de mis vuelos. Estuve 6 meses varada en España, que también me permitió extrañar muchísimo lo local, mi ciudad natal, que es Córdoba, en Argentina, que es una ciudad, es la segunda ciudad de Argentina, es una ciudad con muchísimas universidades y súper pujante a nivel cultural. Y también me hizo replantearme un poco este enfoque global que tenía el sitio, que es algo que te permite mucho la comunidad digital. Bueno, replanteándome también ciertas dinámicas asociadas a las necesidades que se estaban implementando ahora. A partir de esto, durante el confinamiento, abrimos el sitio por primera vez a nuevas voces y nuevos puntos de vista. Generamos 3 publicaciones especiales de reflexiones sobre los momentos de pandemia, donde diferentes curadores, galeristas y artistas de muchas partes del mundo nos compartieron sus meditaciones y sus ideas sobre cómo repensar y reconstruir la escena latinoamericana y la escena en general de arte contemporáneo a nivel global. También tuvimos, como nunca, otras publicaciones diferentes como iniciativas colaborativas, donde hacíamos un registro y un relevamiento sobre las diferentes acciones que llevaban a cabo galerías de arte, colectivos de artistas, instituciones, etcétera, para tratar de ayudar en necesidades básicas que estaban afrontando comunidades artísticas latinoamericanas. Cuando me refiero a básicas, me refiero bolsones de comida, ropa, atención médica de urgencia. También desarrollamos álbumes de confinamiento que eran simplemente mostrar y exhibir los dibujos y las obras que se estaban desarrollando en tiempos de pandemia. Entonces, todo este proceso de esta renovación de contenidos dinamizó muchísimo nuestro medio digital y consolidó un cambio editorial que está enfocado en alejarse de ciertas lógicas de replicación y repetición de contenidos y hábitos absorbidos por los mandatos algorítmicos, que era algo que lo teníamos anteriormente bastante a flor de piel por la idiosincrasia propia de la cuenta de Instagram, de nuestra cantidad de seguidores, de la demanda que tenía el medio en sí por nuestra rica audiencia, por suerte.
pero también nos hizo replantear estos otro tipo de necesidades que estaba teniendo la comunidad. Es por eso que, como les anticipé al principio, estamos en una etapa de transición, en un proceso que, bueno, ya lo van a ir viendo a medida que pasen estas semanas. Vamos a enfocar el contenido con otras lógicas. Una de las conclusiones que sacamos es que, bueno, que ya está confirmado que mantener un aluvión de información constante no produce conocimiento y que tampoco mantener una comunicación incesante no va a generar comunidades. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, en un foro virtual, un contexto propicio para intercambios que den lugar a otras historias y a otros conocimientos y sobre todo, y esto es un concepto clave de ahora en más en relieve, acortar la distancia virtual. Que por más de que parezca que la virtualidad y la digitalidad nos lleva a cualquier lado del mundo, en realidad también hay una distancia muy grande que se genera y es uno de los propósitos tratar de generar contenido para cortar esa distancia. Uno de los ejemplos claves, que de hecho hay una invitada que ha participado, es nuestra cápsula curatorial Querido Diario, que esto es una serie de cápsulas editoriales que vamos a seguir teniendo en el sitio con diferentes enfoques, pero en particular esta me gustaría hablar, es una serie que busca acercar a nuestra audiencia al universo personal y las particularidades de los diversos contextos en los que están trabajando y produciendo curadores, curadoras, gestores, gestoras y artistas de Latinoamérica, y no solamente puede ser un enfoque desde la historia del arte o sino también enfocado a cuestiones más cotidianas y domésticas y lo que tenemos que afrontar el día a día como latinoamericanos, ¿no? Que eso también es algo muy particular de relieve. Estamos abordando contenidos y producciones que muchas veces se ven abatidas por la dureza de las políticas, la burocracia, los contextos frágiles económicos, nuestra historia política. Entonces, bueno, un poco Querido Diario es desnudar nuestras fragilidades, exponerlas y tratar así de cortar estas distancias virtuales que comentaba en un principio. Lo que vamos a buscar es ofrecer, dinamizar, crear, problematizar también otras modalidades para nuestra comunidad que trasciendan lo digital. Nuestro sitio estuvo siempre haciendo reviews y de muestras, teniendo una cuenta de Instagram súper activa con fotos espectaculares de exposiciones impecables latinoamericanas. Lo vamos a continuar haciendo, pero el enfoque esta vez va a ser solamente personalizado. Entrevistas, cápsulas editoriales, cápsulas curatoriales, queremos incorporar nuevas voces. Queremos desnudar y sincerizar los mecanismos en los que estamos trabajando actualmente y también hacer contenido más interactivo. La propuesta es que, bueno, estos cambios van a cuestionar las dinámicas actuales de comportamiento virtual y consumo digital, posicionándose desde la idiosincrasia latinoamericana como punto de partida para construir fortalezas desde las debilidades de nuestros contextos, empoderando desde lo local y fomentando la generación de redes más comprometidas, más colaborativas y honestas que a futuro puedan trascender hacia lo digital, trascender lo digital. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y es porque nuestro proyecto futuro, y acá es cuando voy a dejar una pregunta abierta, es poder incorporar toda la construcción de redes que hemos hecho desde lo digital hacia un espacio físico que pueda manejar de manera híbrida las redes digitales y también tener un anclaje presencial, porque hoy en día, en lo personal, yo lo considero muy importante. Las redes, la construcción de redes digitales son sumamente, están, bueno, en el ojo de la tormenta y son sumamente importantes, pero también es importante el contacto humano y también es importante la construcción de comunidad. Y es por eso que relieve de pensarse continentalmente, ahora lo estamos pensando desde nuestra ciudad natal de Córdoba para construir a partir de ahí y cosechar todos los frutos que hemos sembrado y construido a lo largo de todos estos años. Entonces,
Un poco la pregunta disparadora, y con esto cierro, es pensar local, actuar global o local. Vamos a dar vuelta un poco ese concepto y también respondiendo a la necesidad de empezar a construir dónde estamos parados, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco todos los disparadores que me generó esta invitación de Mac Lima. Y bueno, desde ya gracias y quedo atenta a cualquier consulta. Gracias, Mercedes, por tu presentación. Creo que nuevamente me quedo con varias ideas para pensar. Por ejemplo, nosotros también desde el MAC Lima hace 3 años planteamos un giro que se enfocara en la producción artística peruana y que el museo pudiera desarrollar proyectos con artistas peruanos contemporáneos. Y creo que iba un poco en la misma línea de lo que mencionabas que habían pensado, que piensan desde Relieve, sobre cómo entender ese vínculo con lo local y con lo global, ¿no? Que creo que también son preguntas todavía que están en el camino y que no teníamos al 100% resueltas. Pero sí había una intuición de que era muy importante que el enfoque del museo girara en las prácticas artísticas peruanas contemporáneas, siempre en un diálogo latinoamericano y siempre en un diálogo internacional mayor, pero que pudiéramos tener ese enfoque, ese punto de vista, ¿no? Y luego me parece fabuloso lo que dijiste sobre la comunicación incesante no genera comunidad y creo que es algo que recién estamos aprendiendo después de asimilar como este choque que hemos tenido en lo virtual y también como recién estamos, no sé, no es recién, tenemos redes sociales hace varios años, pero creo que estamos como dándole vuelta a cómo entender todo eso que se consumimos en las redes sociales y los perfiles que como museos tenemos dentro de esas redes sociales también, ¿no? Toda esa aluvión de información, ¿qué significa? ¿Y qué pasa cuando nosotros como museo estamos generando contenido? ¿Cómo entendemos esa producción del contenido? Te lo digo porque siento que todo el equipo de trabajo del museo hoy en día está también pensando un poco en eso, ¿no? Estos contenidos que pensamos, de qué manera los interiorizamos como equipo, cómo los está entendiendo nuestras audiencias, nuestros públicos diversos, ¿no? Entonces, no sé, me quedo con varios temas a los que podemos volver cuando vayamos a retomar la conversación. Vamos a pasar ahora a Giselle, que nos va a contar un poco sobre sus trabajos en plataformas digitales. Bueno, de hecho, como estaba pensando de qué hablarles en esta ocasión, como pensaba mucho en lo que me ha dado vivir en la Internet. Y de hecho, lo que me ha dado es como tener confianza en que mi voz vale la pena ser escuchada. Y esto solamente lo digo como manera de introducción, porque si bien yo he tenido muchos proyectos en la digitalidad antes de la pandemia, yo también por un lado siento como la pandemia fue como un montón de gente en museos y en arte y en arte contemporáneo, era como, wow, la digital se viene, y es como, Dios, hace 20 años que se viene viviendo esto, pero sin embargo no hay atención suficiente para este tipo de producciones. Y no lo ha habido porque no, por muchas razones, entre ellas quizás que no ha tenido ingreso al mercado convencional. Entonces, y aparte que creo que mucho ha habido reticencia sobre experimentar en nuevos formatos de presentación, y la exposición sigue siendo vista como la única o la última o la mejor manera de presentación de trabajo artístico, y sigue siendo pensado como un hito en una carrera. Entonces, hasta no desmitificar esas cosas, como hacer, era bien difícil que la digitalidad como que tenga un espacio necesario, fuerte y como que se sienta importante, ¿no? Y bueno, que ha surgido por la pandemia y por las necesidades en las cuales la digitalidad ofrece como conectarnos o seguir como conectadas de alguna forma, ¿no? Entonces, yo les quería como, y esto es muy a manera de cómo yo también he construido la digitalidad, porque a mí me parece que es tan importante para mi propia práctica, y de cómo encontrar esa voz comunitaria en la Internet ha sido súper importante para pensar que me es posible trabajar. Y bueno, les estoy presentando mi página web personal, que de hecho que yo siento que es como el campo de exploración como más grande que tengo sobre el mundo digital, y lo es porque
yo un poco como he emulado y he copiado a muchas de las personas que admiro, que lo dejan todo en la internet. Y siempre he como admirado esa suerte de transparencia radical, total, pero ya una exageración, y también una como suerte de como sobrecarga de información que muchas veces es totalmente innecesaria o no necesariamente analizable, porque siempre he pensado de que, bueno, y siempre he pensado que en ese momento para mí era la mejor manera de enfrentar la ciudad, ¿no? Creo que algo que yo también como enfrentaba mucho, yo estudié en el Reino Unido, donde ahorita me encuentro, donde estoy trabajando actualmente, y si bien estudié historia del arte y estudié arte como contemporáneo, particularmente 70 en adelante, también de Latinoamérica, yo sentía al llegar a Lima que en verdad nada de lo que había estudiado era necesario, en cierta forma, para ese público local. No porque no sea importante y no porque no te dé herramientas que sean valiosas, sino que había una desconexión del lenguaje total, que me hacía como que sentir que mi público solamente se circunscribía a las personas que iban a conversatorios o a las personas que iban netamente a exposiciones. Y yo no quería tener esa suerte de alcance, y sobre todo porque, bueno, a mí siempre me ha interesado poder tener una conversación abierta con amigos, con familiares, de las cosas que hago, ¿no? Entonces para mí era como muy importante no hacer eso. Y para mí poder como desmitificar una serie de cosas del arte y desmitificar una serie de cosas sobre como formato de exposición, han surgido por medio de los trabajos en los cuales está involucrada, que tienen que ver con los mundos digitales y las comunidades digitales, ¿no? De hecho, les invito a visitar mi página, la he construido con mucho cariño y mucho amor, y hay un desborde de contenidos acá, y en esta pestaña de cosas que no digo en conversatorios, porque de hecho como que se volvió una suerte de chiste interno como entre mis colegas y yo, de que teníamos estos miles de comentarios que no decíamos en el conversatorio, por claro, por vergüenza, o porque nos dijeron, que siempre hay, ¿no? Porque siempre he pensado que en los conversatorios nadie participa, todo termina y es como, ah, muy feliz, qué bonita la conversación, ¿no? Pero siempre se quedan como en el aire, hay miles de preguntas, miles de comentarios, miles de cosas todavía por discutir, ¿no? Y algo que, como que quería repasar simplemente tres proyectos que para mí han sido muy importantes, y a manera de pensar qué lecciones me han dado, ¿no? También sobre cómo enfrentar exponer ese tipo de trabajos online, porque hay dos cosas, hay dos vertientes casi expositivas en el mundo digital que son importantes, ¿no? La primera es, de alguna forma, recoger trabajo analógico y exponerlo de manera digital, y la otra es exponer trabajo que ha nacido ya en la digitalidad y cuyo discurso está como muy inmerso en su lenguaje, ¿no? Y a mí me interesaba pensar como en esa suerte de misión de traducir idiomas, de pensar en cómo le hacemos para cerrar estas brechas y también cómo de alguna forma vivimos en esa brecha. Tuve una lección muy, muy importante en relación a pensar cuán importante es lo textual. Yo sé que hoy en día al Instagram tener como una suerte de preponderancia de la forma en la cual pensamos es en artística, y aparte al final del día es la manera en la cual te comunicas y es como que estás presente, ¿no? De alguna forma. Me acuerdo que un colega una vez me dijo, si no estás en Instagram, no existes. Y estaba con pánico de que no posteaba tanto y que iba a desaparecer, ¿no? De cierta forma. Y con mi huella digital no era lo suficientemente grande como para ser reconocida como alguien. Pero la web también tiene una gran herencia del texto. Y el mismo código, si pensamos como el código de lo que se esconde atrás en las páginas web, como puro texto. Y pensaba, cuando pensamos en este amor por el texto y este amor también por el querer decir cosas, es de que yo aprendí con uno de los proyectos en los cuales participé, como aprender a amar lo que podía decir, ¿no? lo que tenía la intención de decir. Y Givenheim fue un proyecto como colaborativo en el cual colaboramos Marisabel Arias, Pirina Másquez, Solange Saldaña y yo. Y Givenheim como... En verdad, siempre siento que es la misma manera en la cual se concibió como página web, pero también como proyecto el cual trataba de documentar nuestras vidas. Casi escapa las categorías, pero eso es como lo genial siempre de proyectos digitales, que siempre hay como que reinventar, o hay estas derechas de lenguaje que nos demandan casi a pensar cuál sería la palabra adecuada para poder decidirlas. Y a mí me encanta esa suerte de desafíos a nuestro propio conocimiento, ¿no? Y Givenheim me enseñó muchísimo a que
que tener una lengua digital era posible, ¿no? Que tener una suerte de persona digital, o quizás una suerte de como avatar en un metaverso, ¿no? Que ahorita se está hablando mucho del metaverso, como que era posible, ¿no? Y Givenheim como proyecto tenía una serie de entre referentes y personas a las cuales, personas y cosas a las cuales le afanaba, ¿no? Y entre ellas estaban como estaba totalmente en el meollo Lima, ¿no? Lima como ciudad la cual estaba llena de cabinas de internet, Lima como ciudad que al final del día la brecha digital se cierra solamente por el uso de smartphones, Lima como ciudad que está totalmente desbordada y no conectada y que la única conexión quizás es por el internet. Y sí, entonces, y pensar también de que ser escuchada también significa tener un oído, ¿no? Como alguien más que te va a recepcionar lo que estás diciendo. Y Givenheim como plataforma GIFWeb, le llamamos GIFWeb porque en verdad es una página web llena de GIFs y pequeñas imágenes que se mueven todo el tiempo, y canciones, ¿no? Pero el proyecto tuvo exposiciones, el proyecto tuvo encuentros, el proyecto tuvo talleres, pero el proyecto también tuvo una radio que duró 2 años, que era una radio, un programa radial en vivo, el cual se transmitía todos los jueves, y este programa radial tenía mucho como el estilo de decir lo que se nos ocurría y sin ningún tipo de preplan o ningún tipo de esqueleto, que si bien tratábamos de tener algún tipo de esqueleto, así tratábamos de conversar y como tratar de tener un lineamiento, también dejábamos mucho que la misma radio como fluyera, como saliera en ese momento, ¿no? Y esto para mí fue muy importante, porque no me había dado cuenta qué tan codificada estaba por la academia. En las primeras radios, y cuando me escucho ahora, pienso, Dios, ¿quién me va a entender? ¿Quién sabe quiénes son estos curadores? ¿Qué importa? Y también siento que tenía tanto miedo de decir algo equivocado, que la gente me mire como que no sabía, que por qué ha ido a la universidad y no sabe, que no me había dado cuenta que cargaba con esa suerte de saco, ¿no? Súper grande. Y que de alguna forma el proyecto me ayudó a desafiar, ¿no? Y que siento que, claro, además en ese momento iba hacia el 2016, 2018, 2019, el periodo del cual se llevó y se desarrolló el proyecto, yo también estaba tratando de enunciarme y empezar a hacer exposiciones. Y enunciarte como curadora, a pesar de no tener estudios, yo siento que es súper complicado. Y es complicado porque, por lo menos para mí, yo sentía mucho que no me creía esta misma labor de ser curadora, empezar a generar exposiciones, ¿no? Y bueno, en esta suerte de como grandes facilitaciones que tenía y lecciones del internet había ganado de este proyecto colaborativo, es que empiezo a hacer exposiciones digitales y netamente que nacen desde las páginas web. Givenheim fue hecha en un desarrollador web llamado Hotglue, que es el mismo desarrollador web que uso en la página que les estoy presentando. Y Hotglue es como va a ser un collage, es como usar Word, es súper fácil, no necesitas necesariamente saber de código avanzado ni HTML para poder operarlo. Y a mí eso me enseñó una lección súper grande, que yo también siempre pensaba como, ay, tengo que estudiar para ser curadora, tengo que estudiar para poder hablar de arte, había como ciertas vallas mentales que me había trazado, y que yo también estaba un poco desafiando por medio de la práctica digital para no tenerlas y no seguir practicándolas, ¿no? Y para mí hacer exposiciones en internet era también de alguna forma emular y también hacer un tributo a todas esas personas que dejan sus corazones en la web, ¿no? Y eso es a lo que voy con el corazón pixeleado. O sea, cuando entramos a blog o cuando entramos al Tumblr de alguien, particularmente Tumblr y esa red social en específica, tenía la matiz de abrir el corazón total, radicalmente, y ver las cosas más íntimas de una persona. Que si bien no conoces a la persona del todo, igual sientes que puedes entrar en una intimidad radical con esa persona que te está hablando atrás de la pantalla, ¿no? Y para mí se me hacía mucho más fácil, y de hecho como esto es, yo escribo todos mis textos curatoriales primero en mi web, porque siento que es la forma más honesta y como el espacio en el cual tengo como total libertad para poder ejercitar mi identidad. Y de hecho también se lo debo, ¿no?, a que abría todos estos blogs los cuales abran radicalmente su corazón, ¿no?
cuando me invita a abrir galería, que abrir galería de hecho es una galería conducida, dirigida por un artista y un arquitecto peruana, basados en Miami, y netamente digital, pero trabajando directamente con artistas latinoamericanos, me parece un proyecto súper chévere y en el cual se podía aprovechar como seguir navegando y seguir explorando como la posibilidad que había desde la misma página web, ¿no? Para seguir explorando métodos de exposición y métodos de presentación de trabajos, ¿no? Y así nace Maldita Primavera, que de hecho es una exposición desarrollada en Hot Glue, presenta el trabajo de Luciana Ponte, José Fernando Gres Muñoz, Valentina Cadena y Cianya Arellano. En verdad, son todos artistas que solamente había conocido netamente por Instagram, y se me hacía súper importante que sea así, ¿no? Que sean relaciones que solamente he como construido en línea. Disculpen, acá me estoy moviendo que se me acaba el arte. Y se me hacía muy importante también pensar en, y en esta exposición lo que trataba de pensar es cómo como curadores estamos siempre como, la práctica se ha pensado tanto alrededor del texto y alrededor de como tratar de alguna forma traducir ese trabajo a los públicos, y de cómo en esta misión de traducción se pierden una serie de cosas en las cuales uno mantiene una relación con el artista, con el trabajo, con los públicos, que son súper complejas y que muchas veces quedan detrás de cámara, pero en verdad es ahí donde ya se quizás, como hay momentos de radicalidad en los cuales se puede cambiar sobre cómo el trabajo es detonante para cambiar relaciones entre los unos y los otros, ¿no? Y Maldita Primavera sigue en vivo, ¿no? Y también al tener esa suerte de los artistas que también como escogí para esta muestra y con los que trabajé muy de cerca, tenían todos también una fascinación con el mundo digital y con particularmente con pensar cómo su habitación era este único espacio, ¿no? Donde podían ejercer su identidad totalmente. Y una de las últimas cosas que ya aprendí desarrollando esta última muestra de las cuales les voy a comentar es de que acarreamos un deseo súper grande cuando hacemos exposiciones y que sí, como les contaba, tiene que ver con pensar que la curaduría o pensar que la exposición solamente puede tener un solo formato, ¿no? Y cuando desde el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico en Perú me invitaron a desarrollar esta muestra, primero me propusieron, tenemos esta galería digital y tenemos este libro del cual nos gustaría como desarrollar una exposición, ¿no? Y el libro es el que les presento, La Economía del Cuidado, Mujeres y Desarrollo, editado por Leda Pérez. El libro es magnífico y en verdad si tienen acceso a ello, se los recomiendo a leer, ¿no? Siempre es como pienso, ay, se lo recomiendo a leer a todas las personas que tienen un interés en la economía de los cuidados, pero en verdad se lo recomiendo leer a todos. Es algo súper importante para pensar cómo construimos afecto y las personas que cargan con la labor de cuidado al final del día, y cómo es que eso se manifiesta en el día a día, ¿no? Y algo que me era importante como pensar en esta exposición es de que yo misma también estaba tratando de construir mi propio deseo de querer exponer artistas, más que trabajar con ellas ideas o trabajar con ellas como propuestas, como una propuesta específica, ¿no? Y para esta muestra, la cual titulamos Prisioneras del Amor, trabajé muy de cerca con la artista Catherine Paucar y con la artista y filósofa Belén Gómez de la Torre, para desarrollar una suerte de repositorio, página web, en el cual ofrezca al público una suerte de serie de herramientas en forma de terminología sobre la economía del cuidado, pero de manera muy didáctica, ¿no? Entonces escogió 16 términos claves, ¿no? De los cuales venían de este libro, que son términos teóricos o que se usan mucho dentro de la economía del cuidado, y se trató de explayar y se trató de brindarlos como al día a día por medio de como redacciones y también dibujos que Catherine desarrolló en base a estas definiciones. Y con Belén se trabajó una suerte de biblioteca, tratando de buscar archivos y documentos y etc. que estuviera disponible libremente y colgado en la web. Y bueno, sí, y solamente para terminar, es de que, y bueno, esto lo he colgado en mi web también, porque siento que es un como
suerte de trabajo en proceso sobre las reflexiones que tengo sobre la digitalidad y también cómo afecta la curaduría o la práctica curatorial. Así que, bueno, ahí lo dejo y quizás ahí lo visitan en el futuro y ahí pueden ver lo que sigo reflexionando, ¿no? Y sí, algo que creo que con lo que me quedo es que al ser parte de una comunidad digital tan grande, particularmente como dedicada a compartir afecto con amigues, es de que me da muchas ganas y me ha revitalizado también pensar que la exposición puede existir de diferentes formas, que yo también puedo enunciarme dentro de ella de diversas maneras. Sí. Muchas gracias. Gracias, Giselle, por tu presentación. Creo que nos cuentes un poco además cómo el proceso de ir generando esta voz propia en el espacio virtual lo hayas desplegado dentro de la página web, nos permite como ver de otra manera la plataforma digital y muchas gracias por compartir como este proceso muy, muy personal, porque además creo que he visto parte de ese proceso y también siento que en diálogo constante contigo he ido pensando mucho en mi propia práctica, entonces me sentía como... O sea, entendía mucho del momento en el que uno está tratando de entender hacia dónde lleva esa voz propia, ¿no? Desde el discurso curatorial. Muchas gracias, Giselle, por compartir con nosotras tus proyectos. Pasamos ahora a la presentación de Pauline Fossel. Ella es directora de Arcurator Group. Muchas gracias. Entonces, yo quería comenzar, yo voy a hablar de Arcurator Group con certeza, pero también a presentar a ArtPool, que es una nueva ferramenta. Que introduzimos agora, mas as primeiras coisas que eu queria falar e é como tudo isto nasceu, porque eu penso que é importante de entender para entender as plataformas e eu vou só falar um pouco do meu percurso, porque eu comecei na China a trabalhar para uma galeria de arte. E eu encontrei ali um artista português, então fui para Portugal para trabalhar com ele e acompanhar a carreira dele durante alguns anos. E no mesmo tempo fizemos uma plataforma que é uma galeria de arte, edições e um programa de arte pública. E estou a falar de tudo isto porque a audiência, as pessoas, a comunidade é muito importante nestes projetos. E depois fui para Hong Kong para trabalhar para uma fundação de arte com o papel de levar dinheiro para financiar os projetos. E ao final desta experiência estava a pensar... O papel do curador é incrível, porque é mesmo as pessoas que criamos a ligação entre o trabalho dos artistas e as pessoas, e ajuda os artistas a crescer na carreira deles. E eu percebi que havia muitas coisas no mercado das artes online, mas não havia muitas coisas para as instituições e os curadores. E a ideia era de criar uma plataforma que é basicamente uma rede social centrada nos curadores e no trabalho dos curadores, mas obviamente no trabalho dos artistas, porque sem os artistas não temos trabalho. Mas era assim, era de tentar trazer um novo tipo de rede social que não só partilhar imagem, mas partilhar conteúdos e ter a possibilidade de criar uma comunidade de curadores, de artistas, de instituições e ter uma ferramenta para pesquisar, para fazer conexões, para criar este tipo de conversas. E assim, temos agora quase 900 curadores, mais de 75 países representados na plataforma, no trabalho partilhado a mais de 6 mil artistas. Então é isso, durante 2 anos e meio, o que fizemos.
Então, os curadores podem curar no, no, na plataforma com uma ferramenta que o Magma conosce já, para fazer um mapa das exposições com conteúdos mais educativos e as peças de arte, para fazer esta ligação entre o digital e as audiências que são o público que está de todo lado. Tem um portfólio digital para os curadores e tem a maneira de fazer conexões. E que era o problema durante 12 anos e meio que os curadores pedimos era como vocês podem ajudar a financiar os projetos. Como vocês podem financiar as exposições ou a impressão de um catálogo ou um financiamento de uma peça de arte pública. E durante os 2 anos ouvimos e obviamente estava a dizer que na minha experiência era um último papel numa instituição de encontrar dinheiro para financiar o programa e é uma coisa muito difícil no mundo real e no mundo físico. E bom, tivemos, eu ouvi a primeira vez da NFT a princípio do ano. E eu fiz pesquisas e eu encontrei esta ferramenta e eu pensei, parece absolutamente incrível. Depende como podemos apresentar, como podemos utilizar, mas parece muito, muito, muito interessante. Então eu pensei numa ferramenta de financiamento via NFT. E o que é NFT é basicamente uma possibilidade de ter objetos digitais únicos e que as pessoas podem comprar. E a primeira conversação que tive com o artista com quem trabalhei muitos anos, ele explicou que por que não vender uma imagem digitais? Porque as pessoas hoje estão a ver o trabalho delas muito mais online que nos museus ou nas galerias. E não há de mal de vender uma imagem online. E tem, eu estou que estava a dizer, tem que fazer sentido no trabalho delas, mas há muitas coisas que o NFT pode abrir portas para os artistas para pensar novamente o digital. Então tivemos esta ideia e o poder de ter uma comunidade é de ir para a comunidade e perguntar e fizemos isto, enviamos uma newsletter, tivemos muitas conversações com os curadores da plataforma e a explicar a ideia, a explicar a NFT, a explicar a ferramenta que tivemos na cabeça. E tivemos 99% das pessoas a nos dizer isto é incrível e eu queria fazer um projeto. Então, isto era março, abril, e basicamente lançámos há 2, 3 semanas a Artpool. Então, só para fazer um recapítulo, temos os curadores na rede social com os artistas a fazer exposição online ou nos espaços. Temos agora a Artpool que está a financiar via NFT e o que os curadores e os museus podem vender são edições de arte, são collectibles, que é mais o flyer da exposição ou uma publicação que está numa edição limitada, ou pode ter tickets para mais o programa educativo. Então pode ser uma estúdio visita, uma conferência, a NFT pode ser um ticket e depois está destruído quando o evento está passado. Isto que é muito importante e que o colecionador também tem agora acesso numa plataforma de NFT com o trabalho dos artistas do mundo inteiro, que está selecionado, que tem uma valor real, porque temos atrás de vocês, temos os curadores, temos os artistas, temos a rede social para elas ir ver e conhecer os projetos. Não é só uma marketplace, é mesmo uma construção para explicar
o trabalho das instituições, o trabalho dos artistas e dos curadores, e há verdadeiramente um conteúdo atrás. Isto basicamente faz um ciclo virtuoso, vamos dizer, porque os colecionadores ajudam toda esta parte. E como funciona? Bom, a Art Pool é basicamente super simples na ideia, porque o que queríamos fazer e dizer o que não é o papel de um curador de levar dinheiro para financiar coisas. Então é basicamente o conceito que já elas já têm, os artistas com quem elas estão a trabalhar, e temos uma página com o projeto, o objetivo do projeto. As NFTs são criados, a maioria da parte, pelos artistas, mas são um ficheiro digital, então não há transporte, não há impressão, não há produção. E depois lançamos a comunicação com a comunidade que estamos a criar, porque há muitas ferramentas para construir comunidades no mundo das NFT, e são ferramentas super interessantes porque aproximam do público. E não sei se vocês conhecem Discord, por exemplo, era mesmo uma rede social utilizada para o gaming, mas é incrível porque as pessoas estão aqui, estão a perguntar questões, há uma proximidade incrível. E depois vender as NFT e ter o dinheiro para financiar o projeto. Então, o que é muito interessante é financiar, é dar dinheiro ao artista, mas também é criar valor no, 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 criar valor para o museu, para o artista, para o público. E por isso que para mim é muito, muito importante de nunca separar o físico do digital, o physical do digital. Estão a funcionar juntos, e se todas as coisas estão feitas no digital, é possível, as coisas podem acontecer tudo na metaverso, mas ao final, atrás são pessoas físicas. E atrás das NFT na metaverse há um artista e há pessoas que elas estão a trabalhar aqui. Não é possível, mas eu penso mesmo que do meu ponto de vista é muito importante de criar comunidade com este novo tipo de ferramenta. Isto é o exemplo de como funciona o fundraising tool que estava a falar. Ok, também, desculpa, não vi. O que é que fazemos? Queremos de ter a possibilidade de ter NFT colecionados para muitas pessoas. Então, o preço e o que é que estamos a falar com o museu e os curadores de não ter preço muito alto, porque a ideia é mesmo as pessoas a suportar um projeto. Também de o que estava a dizer, trazer artistas que são reconhecidos para o mundo das NFT. E para nós, o último, mas isto é a minha visão mesmo, é de promover e cultivar o suporte financeiro da instituição de arte, porque é tão importante e não depende do tamanho da instituição. Há instituições que são muito pequeninas, com uma pessoa ou duas pessoas a trabalhar, mas tem um impacto local na educação e no e para mim isto não há preço para isso. E eu penso que a comunidade global com uma plataforma assim pode ajudar a projetos nas localidades, e há um interesse. Eu com certeza a Juliana tem interesse num projeto que poderia ser em CEO. E este interesse é muito importante de ter o conhecimento, e se não sabemos onde é que podemos encontrar as informações, agora sabe, vocês podem ir para Alt-Curator Grid, para Artful, e ver, e soutenir, suporte.
instituciones, artistas y curadores. Es eso. Muchas gracias, Pauline, por compartir con nosotros esta información sobre ARTPOOL. Me parece súper interesante que los objetivos que logran desarrollar con esta herramienta terminan siendo los objetivos que tenemos todas, casi todas las instituciones culturales, ¿no? Promover el reconocimiento de los artistas y, bueno, el reto de lograr el financiamiento para poder llevar a cabo los proyectos. Entonces, creo que muchas gracias por habernos mostrado cómo es posible acceder a la herramienta y hacer esta invitación para que pueda ser usada por el público que nos acompaña ahora en la conversación. Y también me parece muy interesante cómo explicabas que, claro, la actividad que desarrollan ARTPOOL posterior a Art Curator Grid surge de la conversación con la red de curadores que habías creado con Art Curator Grid. Y eso me parece fabuloso porque entonces se sostiene sobre un diálogo real con la red que has creado, ¿no? No como terminas, como se convierte como en una red muy amplia, sino que realmente se mantiene ese vínculo, se escucha a quienes participan y se logra desarrollar otra herramienta que puede cubrir las necesidades y los objetivos que está buscando ese grupo como colectivo también, ¿no? Muchas, muchas felicitaciones por la iniciativa. Antes de pasar a las preguntas, creo que un tema que había ya mencionado después de la presentación de Paz y de Mercedes y de Giselle también es que, claro, en medio de estas conversaciones nos damos cuenta que hay varias inquietudes que compartimos y varias preguntas que nos estamos haciendo juntas desde nuestros distintos espacios de trabajo, desde nuestras distintas plataformas. Creo que también hay como un interés común por pensar en el espacio más personal y en el espacio más cotidiano y vincularlo con la práctica. Creo que de una u otra forma eso aparece en los proyectos de todas. Y la primera pregunta que les proponía tiene que ver también un poco con esa dimensión, y es, ¿cómo son estos vínculos que establecemos con nuestras comunidades digitales, con los artistas, con nuestros colegas, con el público? Pero además, en ese espacio, y un poco lo han ido, creo, tomando cada una, ¿cómo logramos que se genere esta dimensión afectiva, esta dimensión de la colaboración, esta dimensión de la participación, que igual termina siendo súper importante en cualquier interacción humana, ¿no? Pero creo que esa sería como una primera pregunta. ¿Cómo son esos vínculos y de qué manera podemos hacer que se conviertan en colaboraciones con mucho mayor sentido o en intercambios mucho más profundos? ¿Quién quiere empezar? Y vamos. Yo puedo empezar si gustan. Yo creo que esa pregunta, Juliana, es muy importante porque creo que en este vínculo afectivo y en esta colaboración con la comunidad y con los artistas, eso es lo que le da realmente la esencia a un proyecto en un medio digital, porque no tenemos el aspecto de la presencialidad, de poder encontrarnos en comunidad en un espacio. Entonces, sin poder generar este vínculo afectivo, yo creo que uno, los medios digitales realmente no tendrían un propósito tan fuerte sin eso. Y yo creo que está toda la interacción entre la comunidad y la institución o, bueno, la plataforma que se esté generando, porque si no hay esta interacción o la comunidad no se siente incluida en un medio, digamos, tan frío como puede ser lo digital, no se puede crear este vínculo de colaboración, de retroalimentación por parte de la comunidad. Entonces creo que mucho de esto, y lo hablo como por experiencia personal y también como usuaria de varias plataformas online en arte, creo que es la interacción y el poder que se le da a los usuarios y a la comunidad que crea este vínculo de colaboración y afectivo hacia los programas que uno desarrolla. De nuestra parte, yo pienso que es un poco diferente porque tenemos una plataforma y hablamos
com muitas curadores, menos com os artistas, porque fizemos a Art Curator Grid com foco nas curadores, mas temos esta relação muito perto com elas. Eu penso que não é porque digital, temos agora mais de 800 curadores em 75 países, e temos esta proximidade porque passamos tempos em falar, em conhecer as pessoas, e temos esta emoção com as pessoas. Eu penso que a crise mundial ajudou com esta parte, porque antigamente era só no telemóvel, e agora estamos aqui a falar, e estamos a ver as caras de cada pessoa, e eu penso que é possível criar uma comunidade, e criar uma comunidade com quem podemos ter esta proximidade. E eu penso que é mesmo forte, é mais forte com algumas pessoas, menos forte com outras, mas ao final é de partilhar conteúdos, partilhar o trabalho dos artistas, conhecer o trabalho dos artistas. Eu penso que esta globalidade com uma alta localidade, vamos dizer, nos aproxima. E da nossa parte, temos a plataforma Curator Grid e temos a Art Pool. A Art Pool faz a ligação, vamos dizer, com as audiências para ajudar o financiamento dos projetos. E isso também, a ajuda das pessoas, da audiência, está a mostrar que há este interesse de ver projetos a nascer nas localidades. Então, é mesmo o digital está a ajudar o local e a produção de peças de arte, de exposições, de publicações, e não há, para mim, não há mesmo. As comunidades são dos dois lados, e a comunidade local que estão, e a comunidade global que está a ajudar a comunidade local. É basicamente a minha percepção. Bueno, coincido plenamente con lo que dice Paz y Paulina, absolutamente. Creo también que es muy importante, y es algo que nos hemos dado cuenta desde nuestro proyecto, en no tener una comunicación externa tan rígida, y es fundamental generar elementos de identificación con la audiencia, para que la audiencia sea permeable y haya una interacción fluida, hacer sentir parte la audiencia del contenido que estamos publicando, y también permitir que la audiencia, que generalmente son curadores, curadoras, artistas, gestores y gestoras, puedan también interactuar con nuestra plataforma, y también sincerarnos acerca de las dificultades de la práctica del arte contemporáneo en sí, que por ahí se ha comunicado erróneamente como algo relacionado únicamente a lo académico, algo hasta quizás pecando de snob, y eso hace que las comunicaciones no solamente se endurezcan, sino que carezcan de flexibilidad a la hora de sincerarnos de ciertos procesos, como comentaba Giselle, que se sentía que no era curadora porque no había hecho o no había finalizado tal estudio. Entonces estamos hablando de un contexto del arte que es algo totalmente blando, es algo intrínseco humano, no debería por qué rigidizarse, y debería ser el ámbito en el cual podamos permitirnos justamente tener una comunicación más afectiva y unos vínculos lo más cercanos y orgánicos posibles dentro de la virtualidad, ¿no? Recién cuando veía la web de Giselle, realmente qué admirable la plasticidad y la espontaneidad que genera, la frescura que genera leerlo y los tópicos que pone. Realmente soy tu fan, Giselle. Pero sí, creo que va por ahí ese camino también. Ha sido un gusto escuchar la presentación de todas. Yo también soy tu fan, gracias.
Yo creo, no sé, lo de los públicos es súper importante y lo de crear afecto también lo es. O sea, creo que algo que pienso mucho en Tumblr, pienso mucho en estas como comunidades autogestadas también. Yo juego un juego hace más de, hace más de 15 años, que se llama Neopets, que es una página en la cual tienes mascotas virtuales. Y la verdad es de que yo me uní cuando tenía 10 años, a los foros para poder conversar sobre cómo le hacíamos para qué tricks había dentro de la página, cómo hacíamos para que la mascota crezca de nivel, cómo hacíamos también para de alguna forma como sacarle la vuelta a la capitalización de del propio proyecto autogestionado, porque después lo compró una compañía más grande que quiso como que hacer, crear membresías. Y la verdad que es que yo pienso ahora y pienso, Dios mío, tenía 15 años, estaba teniendo algún tipo de activación política por medio de comunidades digitales, ¿no? Pero que esos tipos de lecciones fueron muy importantes para reconocer de que también se puede pensar críticamente dentro de la digitalidad, ¿no? Que sí creo que algo que a mí me aterraba mucho al terminar la pandemia, como comenzar la pandemia, es que todo se romantizó como demasiado. Fue como, ¡ay, sí, pero existen las redes que son maravillosas! Y nos podemos conversar por ahí. Pero en verdad, como cualquier otra cosa, o sea, lo malo no es la tecnología, sino siempre hay como el entorno, el contexto, que es súper complejo, y cómo también hay que como tener mucho cuidado cuando lo manejamos, ¿no? Y también siempre tener como procesos críticos, ¿no? Para mí personalmente, cuando comenzó como esta suerte de nueva ola sobre los NFTs y sobre cómo pensar el blockchain como maneras en las cuales crear comunidades como diversas y economías como paralelas, yo le tenía mucho miedo. Y me causaba como un terror, ¿no? Y creo que me causaba terror también porque lo asociaba muchísimo a Silicon Valley y solamente pensaba, no, quiero la siliconización también del resto de resto de esperas, ¿no? Pero también siento que el blockchain ya tiene una historia de hace más de 15 años en los cuales se está usando para proyectos de autogestión y de apoyo y que son de mucha menor escala. No necesariamente estamos hablando de esta macroescala Silicon Valley, pero estamos hablando de comunidades mucho más pequeñas, ¿no? Y que creo que también es cuestión de tener como una postura crítica, pero también siempre como muy abierta a la exploración y también cómo estas plataformas pueden dar también y pueden brindarnos más cercanía, ¿no? Que siento, por lo menos siento que Artpool tiene mucha esa intención de lo poco que he leído, entonces, no sé, también me genera mucha curiosidad qué va a pasar en el futuro. Sí, eu não percebi tudo, mas só para responder na parte da NFT, na blockchain, no Web3, a parte da comunidade é muito, muito importante. E eu convido mesmo vocês e as pessoas a ouvir a entrar neste espaço, porque as valores deste espaço são muito parecidas com as valores que temos no mundo das artes e que os artistas têm. E parece longe, parece complicado, mas são valores de partilhar, de suportar. E um mundo com uma velocidade extrema, mas temos coisas a trazer neste mundo também, que é talvez decelerar um pouco, trazer conteúdos diferentes, mas as pessoas são interessadas, são abertas e os artistas vão ganhar com isto, porque é uma maneira de abrir as audiências, os públicos também, e de ser mais cercos, mais próximos, desculpa, das pessoas também. E depende de como olhamos para estas tecnologias, mas ao final há maneiras interessantes de aproximar e de trabalhar com. E não é possível ignorar. Vamos, o Macmillan vai ter um espaço na metaverso um dia e vai ser assim, vocês vão ter esta abertura para eu ir com o meu avatar para visitar a exposição, e isto é em Portugal, e depende de como fazemos as coisas, mas precisamos de entrar no espaço, precisamos de trazer os artistas, e para mim os curadores, os museus são mesmo super importante para trabalhar
aproximo dos artistas para ver como faz sentido na practice deles, no trabalho deles, e de não ir para ir, obviamente, tem que fazer sentido, mas eu, sim, é um pouco... Eu tive medo também no princípio, é muito, demasiado, não entendemos tudo, mas é como tudo, é ler, é ouvir, e entender, e pesquisar, e encontrar as pessoas, e com muito diálogo, eu entendi que fazia todo o sentido. Eu espero que com a Art Pool podemos explicar tudo isto e podemos fazer a ponte e trazer mais pessoas, porque precisamos delas e elas precisamos de nós. Então é mesmo um universo, é o mesmo universo, precisamos de construir tudo isto, estamos ao princípio de tudo isto e precisamos os artistas, os curadores e os museus já dentro. Eu tenho certeza disto. Quería yo retomar un poco de, la, de to- las ideas que habían planteado cada una. Sobre lo que habías dicho, Mercedes, de pensar en una comunicación externa que no sea tan rígida, que haya como esta interacción fluida, de sincerarnos sobre cuáles son nuestros límites, cómo estamos trabajando, a qué retos nos enfrentamos, qué cosa sí alcanzamos a lograr y qué otras cosas no. Tener este espacio como para lo espontáneo y lo que no es tan rígido y tratar un poco de fluir en medio de las posibilidades de diálogo que podemos hacer, ¿no? Creo que al final es un poco el ejercicio que hemos estado a hacer también en esta conversación, nosotros hablar en español, Pauline en portugués y tratar un poco de entendernos en medio de ese camino y establecer la conversación a partir de ahí. Yo quería mencionar también que creo que en el fondo hay, no sé, cada uno de los proyectos establece el vínculo con el público desde lo que he alcanzado a ver por sus presentaciones. Me parecía fabuloso, Paz, lo que mencionaste sobre la raspadita y cómo desde algo que es tan cotidiano como ese raspa y gana, esto que puedes raspar para ver si ganaste un premio o no, pero lo trasladas a la plataforma digital y le das la posibilidad al público de ya interactuar con ese material de una forma muy, muy especial. O lo que comentabas, Mercedes, con Querido Diario y esta, este como retomar este otro lenguaje, esta otra dimensión, esta cuestión mucho más personal y llevarla también a compartirlo con la audiencia de Relieve. Y lo veo en cada uno de tus proyectos, Giselle, desde GIF Guggenheim y desde tomar el GIF y eso que estábamos compartiendo mucho en ese momento y llevarlo, llevar esa dimensión de lo personal a la propia práctica. Pero pensaba también en cómo ha sido mi experiencia y la experiencia del MAC con el equipo de trabajo de Art Curator Grid, Pauline, y siento que siempre ha sido una experiencia muy cercana. Y desde un inicio como la invitación a conversar, la invitación a, oye, ¿qué pasa si nos ponemos en diálogo? ¿Qué pasa si abrimos una conversación sobre este tema? ¿Qué pasa si empezamos a pensar en esto otro? Te invitamos a utilizar esta plataforma, a pensar esta plataforma con nosotros. Y creo que va por la forma en la que tu equipo de trabajo establece el vínculo. Y creo que por ahí, no sé, quería solo mencionar esto porque siento que son todas estas varias dimensiones que resultan importantes en el trabajo que estamos haciendo todas, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta transmisión. Agradecemos también el apoyo de Fundación Telefónica Movistar, que nos permitió desarrollar toda la serie de conversaciones de este último encuentro. Y agradecer a Paz, Mercedes, Pauline y Giselle por compartir esta conversación con nosotros hoy.